El gobierno proyecta que sea una ONG de reconocido prestigio la que se encargue de tratar con los denominados como menores incontrolados, es decir, aquellos que no están tutelados por la ciudad y viven en la calle. Así lo ha desvelado el portavoz del ejecutivo este lunes, fijando el número de estos menores que residen en la ciudad entre 60 y 100. Al no estar controlados, es difícil tener una cifra. Eh, la cifra estimada, aproximadamente, según según nos comentan eh, agentes externos, porque no hay cifras oficiales no puede haber, aproximadamente entre 60 y 100, entre menores, eh, indubitadamente menores, y menores que probablemente no lo sean tanto. El exsecretario general de UGT, Antonio Gil, ha confirmado hoy su intención de concurrir a las primarias del PSOE contra el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández. Gil ha formalizado su dimisión como responsable de empleo de la Ejecutiva Socialista para poder así concurrir contra Hernández. Su objetivo, dice, es conseguir al final una lista integradora con independencia de quién sea el candidato. Y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha denunciado que el servicio del transporte sanitario no se está prestando de acuerdo al pliego de condiciones debido al aumento de traslados a la península si aumenta el personal, lo que supone a su juicio un incumplimiento de contrato. Ha aumentado muy considerablemente eh, los, las evacuaciones a la península, se mantienen las mismas plantillas, los trabajadores tienen que hacer un doble esfuerzo para que la asistencia sea la, la que se tiene que dar a la ciudadanía y esto lo queremos hacer público porque entendemos que si aumentan esta, estas rotaciones que hacen a la península, es que disminuyen, los, siendo con la misma ambulancia, el mismo personal disminu, disminuye ...bueno, los servicios que se deben de prestar a la ciudad. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos. A continuación, comenzamos. El Consejo de Gobierno se ha reunido este lunes de forma extraordinaria con un asunto en cartera, el atropello de un joven el pasado viernes en el interior del puerto y el debate abierto en torno a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran de forma habitual en la zona. Se trata de los denominados menores incontrolados porque no están tutelados por la ciudad y el portavoz ha cifrado su número entre 60 y 100. El Consejo de Gobierno se ha reunido de forma extraordinaria este lunes para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados en la ciudad tras el atropello del pasado viernes de un joven de 18 años recién cumplidos en el interior de la zona portuaria. El portavoz del Gobierno, que ha ejercido como presidente accidental durante todo el fin de semana, ha sido el encargado de poner al día a sus compañeros del Ejecutivo de lo sucedido el pasado viernes. La situación de los menores es algo que ocupa y preocupa al Gobierno de la ciudad, ha explicado el portavoz, que ha explicado también que hay menores que están tutelados y otros que no. Son los denominados menores incontrolados, cuyo número ha cifrado entre 60 y 100. Al no estar controlados es difícil tener una cifra. Eh, la cifra estimada aproximadamente, según, según nos comentan eh, agentes externos, porque no es, por, cifras oficiales no puede haber, aproximadamente entre 60 y 100. Entre menores, eh, indubitadamente menores, y menores... Que probablemente no lo sean tanto. Es decir, también la frontera entre el menos y los 18 años hay veces que no está tan clara. Achuel ha explicado que precisamente para poder atender a estos menores se están conversaciones con una ONG de reconocido prestigio, de tal modo que sea esta la que trate con estos chicos que, por causas diversas, nunca han estado acogidos por la ciudad con el peligro que supone para ellos mismos. A los que o bien no están tutelados porque nunca han querido tutelarse, porque nunca han. ...nunca, ni, ni la policía los ha podido, les ha, podido, ha podido acceder a ellos... ...ni ellos tampoco se han presentado voluntariamente... ...pues entonces son eh, menores incontrolados... ...entonces es, precisamente esta, este proyecto va dirigido especialmente... ...a estos menores incontrolados... ...a estos menores que no solamente eh, se ponen en peligro a sí mismos... ...sino que eh, provocan, porque, porque su situación de vulnerabilidad... Así lo permite. ...provocan que otras mafias puedan... Os ...perdón, que unos grupos criminales... ...puedan aprovecharse de su situación de, de vulnerabilidad. Respecto al grupo específico dentro de la policía local... ...para abordar la situación de estos menores... ...el portavoz ha explicado que su creación... ...lleva un proceso dilatado en el tiempo... ...pero que lo que sí se hará de forma inmediata... ...es trasladar a agentes a las zonas... ...en las que de forma habitual se encuentran estos chicos. Lo que sí va a haber es... Eh, ...una serie de policías locales... ...que sí que van a, van a, van a tener también una formación específica... Específica, específica con menores. Ese es el proyecto que tenemos. ¿no? Mientras, no se crea, mientras se crea el grupo, hasta que se cree el grupo, lo que pretendemos es que haya una serie de policías locales que eh, tengan formación específica en menores y que eh, sepan perfectamente eh, tratar con ellos. ...y estar en las zonas donde están habitualmente". Hachuel ha insistido en que se trata de un problema muy complejo... ...que afecta no solo a Ceuta sino al conjunto de España y de Europa... ...por lo que ha explicado deben implicarse en las medidas para su solución. Es un problema que nos ha desbordado, ya lo hemos, lo hemos reconocido en varias ocasiones... ...por eso digo que trasciende ya no solamente a la competencia autonómica de menores... Trasciende, ...sino que esto es un problema a nivel nacional... Sabemos que hay varias ciudades que tienen este mismo problema, por eso precisamente la creación de la comisión en el Ministerio de ciudades receptoras, en primera instancia, de ciudades de tránsito que también padecen este problema, como de ciudades destino de los menores a donde ellos quieren ir. Jacob Achuel ha argumentado además que no son solo menores las personas que se mueven por la zona del puerto con el objetivo de cruzar a la península, sino que también hay migrantes mayores de edad que incrementan la sensación de inseguridad. Por este motivo, ha insistido, el Gobierno no va a dejar de trabajar para poner soluciones que permitan a la ciudadanía vivir tranquila. Y el portavoz del Ejecutivo considera cuanto menos prematura la petición del PSOE para que el delegado del Gobierno comparezca ante el Congreso de los Diputados tras el atropello del pasado viernes. Jacob Achuela ha insistido en que por el momento lo único que se sabe respecto al suceso es que ha sido un atropello y ha insistido en que la víctima en ningún caso es menor de edad. Al Gobierno de la Ciudad lo que les parece es que pedir la comparecencia de un, todo un delegado de Gobierno. En principio, en principio, y hasta donde sabemos, hechos demostrados, ha habido un atropello. Es decir, esto no es, por supuesto no ha sido un menor, y sí una, un, un adulto, que no se ha querido colar en un camión de una forma eh, irregular y ha sido, eh, digamos, atropellado por las ruedas tras, del eje trasero. No, no, esto ha sido un atropello. Y de momento es lo que sabemos fehacientemente. Posteriormente habrá que delimitar hasta dónde ha sido atropello o no, pero desde luego lo que es, ha sido un atropello. Por tanto, pedir la comparecencia del delegado de gobierno por este motivo me parece cuando menos prematuro. Y los, los transportistas han denunciado la inseguridad que se vive diariamente en la zona del puerto debido a la presencia. De inmigrantes irregulares en robos, amenazas y agresiones que han dado lugar al miedo generalizado entre el sector que pide soluciones para un problema que, según han afirmado, todo el mundo conoce y lleva años produciéndose. Tras los hechos acontecidos el pasado viernes, cuando un joven de 18 años murió atropellado en el puerto, los transportistas han denunciado la situación que se vive día a día en la zona donde trabajan. Robos, apedreos, amenazas e incluso agresiones es lo que tienen que vivir los camioneros durante su jornada laboral. Esto, esto es un acoso diario. Estos vienen a trabajar y tienen a 70 personas detrás de ellos todos los el días. ¿Sabes? Lo intimidan, se cuelan, sacan una batea, mientras vuelven a portar el barco, le están robando la caparca anteriormente. Pero vamos, que no se esconde, que lo hacen delante de todo el mundo. Todo el día que te voy a quemar, que te voy a matar, como te voy a por el puerto, no sé qué, porque además esta gente son así. Luego te ven por el puerto y te buscan la ruina. Siempre estamos aquí, están pegando pedrados tienes que bajarte con cuidado de que te roben. Es que esto es día a día lo mismo. Desde el gremio no entienden cómo en una zona restringida. Aquí nada más que puede entrar personal autorizado, que tenga su relación laboral con, con lo que es el puerto. Nada, más, y ahí tenés el disco que lo, que lo indica, bajo sanción de hasta 60.000 euros. Los inmigrantes irregulares campan a sus anchas. Allí la escollera, ya allí se ve por lo menos 10 o 12 señores, pues esas personas viven ahí, esos están todos los días ahí. Cuando viene un barco, saltan al barco, se intentan colar, son los que nos roban. ...y son los que no están haciendo torpe juicio este". Una situación que da lugar a que los transportistas sientan miedo. "...tú aquí estás asustado, estás asustado tú y están los guardias... ...porque son cuatro gatos las criaturas, eh". "...miedo tenemos a que cualquier día, porque si bien no se les puede tocar... ...no se les puede hacer nada, y si vienen a pegarte... ...o si te tiran piedra o vienen a robarte, ¿qué hacemos?... Por otra parte, denuncia la situación en la que se encuentra su compañero detenido por el atropello que permanece en los calabozos, detenido sin poder ducharse y con la cabeza abierta. Y con todo el mareo, la pérdida de visión y todo el tal, lleva todavía sin cambiarse desde el viernes. Desde el viernes lleva con toda la sangre pegada en su cuerpo. Un hombre que está trabajando, que está, que está ejerciendo su trabajo. Por todo ello, desde la Asociación de Transportistas piden soluciones para una situación que, afirman, ya se ha denunciado y todo el mundo conoce, pero por la que nadie hace nada. Unas 2.400 personas, todas mujeres, han porteado este lunes en los polígonos del Tarajal. La práctica totalidad de los porteos, según datos de delegación del Gobierno, se ha realizado con carritos en un día en el que además se han producido de nuevo importantes retenciones en el tráfico rodado, algo que suele ser habitual cada lunes. La actividad en los polígonos del Tarajal se ha reanudado este lunes con 2.400 personas, todas mujeres, porteando. La totalidad del porteo, según delegación del gobierno, se ha realizado con carritos, una nueva práctica puesta en marcha desde el lunes de la semana pasada. Todo esto en una jornada en la que ha habido varios atascos en la carretera de la frontera. Ello es debido, según las preciosas fuentes, a que cada domingo entran en Ceuta, procedentes del vecino país, entre 500 y 800 vehículos. Estos coches quedan custodiados en garajes del propio polígono o del Príncipe Alfonso para ganar tiempo a la hora de comenzar el porteo al día siguiente. Esto ha motivado importantes retenciones en una y otra dirección durante toda la mañana, sobre todo en la rotonda de acceso al hospital universitario. Algo que, según delegación, se ha reducido por la circunstancia anteriormente citada a los lunes... Casi sin exclusiva. Y en otro orden de cosas, les contamos que Mercadona ha iniciado en los últimos días la retirada de las cubiertas de amianto de las naves situadas en la parcela donde se ubicará su segundo supermercado. Se trata del inicio del proceso de derribo de estas naves que marcará el inicio de la obra. La empresa tiene previsto que este supermercado pueda estar en funcionamiento antes de final de este año, cumpliendo así con su compromiso de tener dos tiendas funcionando en Ceuta antes de finalizar 2018. El segundo Mercadona está más cerca de ser una realidad. Si las obras del que se situará en la Almadraba se encuentran muy cerca de su finalización, las del supermercado que se ubicará en el Sardinero avanzan en estos días con la retirada de las cubiertas de amianto de las naves situadas en la parcela en la que se construirá la gran superficie. Una retirada que, tal y como han explicado desde la empresa, se está realizando cumpliendo la normativa vigente y que es el primer paso del proceso de derribo de estas naves antes de. De comenzar la construcción de la tienda. Cabe recordar que el compromiso de la empresa era contar con dos tiendas en funcionamiento en Ceuta antes de final de 2018, un compromiso en el que se mantiene, por lo que en apenas unos meses Mercadona estará funcionando en dos puntos de la ciudad: la Almadraba y el Sardinero. Y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Ortega y Gasset aplazará la concentración frente al Palacio Autonómico para exigir la retirada de las placas de amianto. La Asociación considera buena la respuesta de la Ciudad Autónoma, aunque no suspende la concentración definitivamente a la espera de que concluyan las obras. La Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Ortega y Gazette aplazará la concentración de protestas frente al Palacio Autonómico por la existencia de las placas de amianto en el techo del colegio. El motivo es que la Asociación entiende que la respuesta de la Ciudad Autónoma está siendo de momento adecuada. La empresa Traxa ha aprovechado tanto la Semana Santa como la Semana Blanca para comenzar a retirar las placas. El AMPA ve voluntad en la retirada, aunque han decidido no suspender, sino aplazar la concentración hasta que esté concluida definitivamente la obra. Una retirada que, según fuentes de la asociación, fue encargada en principio a la empresa ACC que carecía de algunos permisos preceptivos, lo que motivó el retraso en los trabajos de retirada del material hasta que finalmente se ha encomendado el asunto a Traxa. Este punto fue además confirmado por el consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, durante la última sesión de interpelación al gobierno. La concentración estaba prevista para las 6 de la tarde de este martes. Manuel Hernández no será el único candidato en las primarias del PSOE, el que fuera secretario general de UGT. Antonio Gil ha anunciado oficialmente su intención de disputar el número uno en la candidatura socialista para el próximo año. Gil ha dimitido además de su puesto en la actual Ejecutiva Socialista. El ex secretario general de UGT Ceuta, Antonio Gil, competirá contra Manuel Hernández por la candidatura socialista a la presidencia de la ciudad el próximo año. Gil ha oficializado su dimisión como secretario de Empleo de la Ejecutiva de Hernández para presentarse al proceso de primarias. El propio Giro ha confirmado su decisión a Ceuta Televisión, ya que cuando hablé con Hernández de cara al Congreso del pasado de año, acepté no presentarme si se hacía un buen equipo con puntos de encuentro, trabajo en común y beneficio para la ciudadanía, algo que, en opinión del precandidato, no ha ocurrido. Gil menciona que determinadas personas que por su trayectoria personal podrían haber aportado bastante al partido se han quedado fuera, a pesar de su plena disposición. Entre esas personas, por ejemplo, el histórico sindicalista Eloy Verdugo. Gil explica que esto es una oportunidad para todos para que, independientemente del resultado, se haga una lista que integra todos los colectivos y sensibilidades del partido. De este modo se repetiría un escenario parecido al de 2014 cuando el secretario general José Antonio carracao se impuso en las primarias a Justino Lara. Precisamente este nombre junto al de las diputadas May de Daoud y Nuria Miaja también se barajan como elementos activos aún por confirmar en el proceso de primaria socialista. Y en otro orden de cosas, les contamos que Caballas ha vuelto a denunciar la aplicación de una tasa que graba las plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados. Los localistas han señalado que pretender aplicar una tasa de hace 20 años es una muestra del desprecio que siente el Partido Popular por este colectivo. El despropósito del gobierno del Partido Popular no tiene límites, aseguran los localistas. Como ya denunció Caballas, están pretendiendo aplicar una tasa de hace 20 años a todos los discapacitados que tienen una plaza de aparcamiento. El hecho, que es insólito en sí mismo, se basa en una ordenanza que en cuyo hecho imponible dicen no se contempla en ningún momento la reserva de plazas para discapacitados de la ciudad. Caballas reitera su compromiso de aportar una solución alternativa de reforma de esta ordenanza para que no se pueda agravar injustamente al colectivo de discapacitados de la ciudad. Caballas ha señalado que el Gobierno tiene que fomentar la accesibilidad y defender a los colectivos vulnerables y no, con un feroz afán recaudatorio, aplicarles una tasa cuyos hechos imponibles no están contemplados y lo único que pone de manifiesto es dicen su desprecio hacia este colectivo. El helipuerto de Ceuta ha cerrado el primer trimestre del año con un total de 1.153 vuelos a través de los que han cruzado el estrecho 10.590 pasajeros que se han desplazado entre la ciudad autónoma y Málaga o Algeciras. Casi 10.600 pasajeros se han desplazado en helicóptero entre Ceuta y la península durante el primer trimestre del año. Concretamente han sido 10.590 viajeros los que han utilizado este medio de transporte entre enero y marzo a través de 1.153 vuelos. Solo en el mes de marzo 3.742 usuarios utilizaron el helicóptero, un número en el que influye la Operativa Especial de Semana Santa que este año ha tenido lugar entre el 28 de marzo y 2 de abril, a diferencia de otros años como el pasado en los que se ha desarrollado íntegramente en abril. En este mismo mes el HeliPuerto de Ceuta ha gestionado un total de 387 aterrizajes y despegues, movimientos que han conectado a la ciudad autónoma con el HeliPuerto de Algeciras y el Aeropuerto de Málaga Costa del Sol. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, Comisiones Obreras ha denunciado que la empresa gestora del servicio de transporte sanitario incumple el contrato reflejado en el pliego de condiciones, ya que con el aumento del número de traslados a la península se está resintiendo el servicio en la ciudad. Además, aseguran que se obliga al personal de prácticas a realizar tareas de la plantilla contratada. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha denunciado la situación por la que pasa el servicio de transporte sanitario en Ceuta, dependiente de Ingesa. Ha señalado que está aumentando el número de traslados a la península, lo que implica que el número de ambulancias y trabajadores disponibles en la ciudad baja de forma ostensible, sin que por parte de la empresa se tomen medidas para sustituir tanto a los vehículos como a los trabajadores. Ha aumentado muy considerablemente los, las evacuaciones a la península. Se mantienen las mismas plantillas, los trabajadores tienen que hacer un doble esfuerzo para que la asistencia sea la, la que se tiene que dar a la ciudadanía y esto lo queremos hacer público porque entendemos que si aumenta esta, estas rotaciones que hacen a la península es que disminuyen los siendo con la misma ambulancia, el mismo personal disminu, disminuye bueno, los servicios que se deben de prestar a la ciudad. El sindicato ha señalado que la empresa que gestiona el servicio está incumpliendo constantemente el pliego de condiciones que rige este contrato, ya que los servicios diarios como urgencias, traslado de altas hospitalarias, traslados al servicio de rehabilitación o al de diálisis se están realizando con múltiples retrasos que redundan en un mal servicio y situaciones de tensión entre los trabajadores y los usuarios, habiéndose llegado a producir agresiones verbales. En este caso, los trabajadores tienen que irse a, a la península en más ocasiones de las que en principio se habían contratado o se habían previsto en el pliego de condiciones y, se, y pues entendemos que se incumple el contrato que se hizo en el pliego de condiciones. Por lo tanto, los servicios que se deben de dar no son los que se, en la ciudad no son los, la, con la calidad que se deben de dar. Comisiones asegura además que esta es solo una de las situaciones denunciables, como que alumnos en prácticas formativas tienen que realizar trabajos propios de la plantilla contratada. Hemos visto, y lo demostraremos, de que de, de trabajadores, o sea, alumnos de formación, pues hay veces que sustituyen a trabajadores de plantilla. Y eso, lógicamente, además de ser ilegal, no se puede. Se, no podemos consentir lo que se sigue haciendo. ¿no?... Por lo tanto, de todas estas cuestiones nos, nos preocupa, la queremos hacer pública y denunciarla. Y también queremos que se implique. El, el, la ingesa porque entendemos que es responsable de sus de estas situaciones y que debe de poner remedio o investigar que estas cosas no ocurran. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones exige que la empresa concesionaria ponga los medios técnicos y humanos necesarios para que se puedan realizar todos los servicios de forma eficaz y trasladan la exigencia también a la ingesa para que a través de sus servicios de inspección se responsabilice de controlar la calidad del servicio que se presta y que en todo caso asuma directamente la gestión del transporte sanitario tan importante para la sociedad sociedad si no las hay tomaremos las medidas que tengamos que tomar será una asamblea con los trabajadores que ellos son los que decidirán y a nivel sindical tomaremos las medidas que tengamos que tomar para que esto no ocurra y sí seguiremos insistiendo en que este servicio público debe ser público y cuando yo hablo de público es que no tiene que estar en manos de la privada porque siendo público las mejoras y los beneficios que se lleva la privada se pueden mejorar los servicios de las propias ambulancias para los usuarios el olor a humedad, las goteras y los techos caídos sorprenden nada más entrar al local de la banda de música Ciudad de Ceuta. Un local que utilizan diariamente unas 50 personas y que, por la situación en la que se encuentra, supone un peligro para los usuarios. Por ello, desde la dirección de la banda se han visto obligados a suspender todas las clases y ensayos hasta que se solucionen los mismos. Humedades, goteras e incluso techos caídos. Esta es la situación en la que se encuentra el local de ensayos de la banda de música Ciudad de Ceuta. Debido a esta situación, la banda ha decidido cesar su actividad por motivos de seguridad. Las clases y ensayos se han cancelado hasta nuevo aviso. Una decisión tomada con el fin de evitar una desgracia. Nos ha hecho tomar una decisión de, de cortar las clases, cortar, cortar los ensayos y, y, por lo tanto, al final, pues, bueno, por los actos que tenemos los tendremos que cortar también. Borja Vallejo, presidente de la banda de música Ciudad de Ceuta, ha afirmado que desde hace dos años llevan avisando de estos desperfectos. A finales de 2016 eh, fue cuando se cayó esta, esta, bueno, el, este despacho, fue lo primero que, que, se, que cayó el techo, y entonces se llevó un escrito allí al ayuntamiento y, tal, y se dijo, porque además hacía muy poco que se había, se había reformado el local. Entonces fue una de las cosas por las que se hizo el escrito, se llevó allá al ayuntamiento y se, y se explicó el caso, ¿no? de, con fotos y todo de cómo estaba. Hace tan solo cuatro años el edificio fue restaurado y ya en aquella ocasión el director de la banda fue consciente del problema de las humedades, que no se repararon debido a que no era la obra que se había licitado. Lo de arriba, la cubierta del edificio no nos ha tocado. Hoy se ven en esta situación, el techo de una de las aulas ya se ha caído y el resto del local está lleno de humedades, suponiendo un peligro para todo el que realice allí cualquier actividad. Todos los días, de lunes a viernes, hay clases aquí de, por las tardes, de música, de, de solfeo, de, de instrumentos. ¿no? La gente viene a la clase de trompeta, de, de clarinete, vienen a dar clases de todo. Entonces, claro, hay mucha afluencia de niños, de padres que, que vienen, los traen, se esperan aquí y tal. Y, y claro, como no hemos encontrado el local este fin de semana, pues hemos tenido que suspender todo. Desde Cultura han asegurado que se solucionará el problema concediendo a la banda otro local. Solución para la que no hay fecha, ya que la consejería la está estudiando. No. De momento esta mañana lo único que me han dicho es que tenían dos locales ahí en, en mente y tal, pero que hasta que no hablaran con el consejero de, de cultura no, no podíamos. no sabrían nada. Mientras tanto, clases y ensayos suspendidos, igual que han tenido que suspenderse conciertos y actuaciones. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes. Cielos con intervalos nubosos, aumentando a cubiertos, con precipitaciones que serán más probables a partir del mediodía, que pueden ser ocasionalmente fuertes y persistentes. Sobre todo al final de la jornada. Las temperaturas, eso sí, no variarían, no variarán mucho. Mínima de 12 grados, máxima de 19, el viento soplará de poniente, aumentando a fuerte con rachas de muy fuerte. Premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 925-925. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.